Hey, any sign of Max? No, ma'am. But one of the lads found a bunch of dead sheep down the road. Max strikes again. Oh, well. As long as he's happy. Target down. Well done, 47. Now get off the property. Una de las sorpresas más grandes que me llevé en el 2016 fue Hitman. Una extraña continuación de la legendaria serie del asesino pelón que buscaba cambiar un poco las cosas, pues su modelo de lanzamiento se extendió a lo largo de todo un año al liberar capítulos nuevos y retos de comunidad para mantener la atención del público. Esto provocó que yo le diera una oportunidad, ya está muy avanzada la cosa. Pero qué bueno que lo hice, pues terminó convirtiéndose en uno de mis juegos preferidos de ese año. Ahora con Hitman 2 la cosa es mucho más simple, pues en lugar de tener que esperar harto rato para sentir que la experiencia está completa, esta secuela ya nos ofrece sus 6 capítulos principales de golpe, para que podamos explorarlos a placer matando a diestra y siniestra de formas ingeniosas, brutales y hasta cagadas. Algo que hay que tener en mente es que esta secuela en realidad se siente más como la temporada 2 de contenido del juego original, pues hay muy pocas cosas terriblemente innovadoras en cuestiones de gameplay, y la trama que une a todos los capítulos es escuálida a madres. De nueva cuenta, tomamos el control del agente 47, que junto con su contacto de la ICA, Diana Burnwood, se encuentra en la casa del llamado Shadow Client. Si ustedes jugaron el primer juego, notarán que, como les dije, la cosa es una continuación. Hay traiciones, un chingo de nombres clave, movidas de tapete y revelaciones del pasado de los dos personajes principales, pero honestamente se nota a leguas que el tejido narrativo fue de las últimas cosas que se pensaron en la construcción de este juego. Muy desechable la cosa. Lo que sí no está para tirarse es el gameplay, que de nueva cuenta se siente como la estrella del evento. Los escenarios que IO Interactive ha construido siguen muy competentemente las ideas propuestas por el primer juego, pues son enormes, llenos de gente y posibilidades para que hagas tus travesuras de conclusiones fatales. Sigue siendo extremadamente divertido encontrar nuevas maneras para cumplir tus objetivos. Y ese es el chiste del asunto, pues si te aventaras el juego de principio a fin de corrido, no te duraría más de 10 horas. El factor diversión del título radica en gran parte en su rejugabilidad, pues la complejidad de los escenarios ofrece diversas oportunidades para que los termines varias veces de formas muy distintas. Hay historias y secuencias que están predispuestas por si buscas aprovecharlas, y en general vale la pena hacerlo, pues presentan las muertes más estrafalarias de todo el paquete. Estas instancias las descubres al rondar los niveles encontrando pistas y escuchando conversaciones. Muchas de ellas las puedes activar cuando gustes, pero algunas tienen un tiempo limitado. Por lo mismo, hay que estar a las vivas. Pero si gustas, puedes ignorar cualquier tipo de pista por completo y matar a tus objetivos como se te antoje. Aunque sea menos glamoroso, el juego sabe recompensar tu ingenio. Cada vez que terminas un nivel, vas adquiriendo experiencia que poco a poco desbloquea nuevas opciones dentro del mismo capítulo, como nuevos puntos de inicio u objetos de contrabando que puedes utilizar para hacerte la vida más fácil. Esto fomenta a que domines un nivel por completo y conozcas cada uno de sus rincones para saber aprovecharlo al máximo. Supuestamente la opción sangrienta y bombástica siempre es una opción, pero los momentos más satisfactorios de Hitman son más íntimos y silenciosos. Disfrazarte para poder acercarte a tu objetivo sin que éste sospeche algo y estudiar su rutina para modificarla o aprovechar un momento clave no tienen rival. A veces tu planeación puede tomar horas y por lo mismo la satisfacción de lograr asesinar a alguien de la forma que tenías en mente es una excelente recompensa. Esta es una de las cosas que más aprecio del título, lo diferente que se siente en su aproximación al sigilo. Aunque a veces es necesario que de vez en cuando te escondas en un sentido muy clásico, detrás de una cobertura o en pasto crecido,
debido en su mayor parte a los Enforcers, que son personajes dentro del escenario que son lo suficientemente vivos como para saber que Juanelo el conserje no es un pelón que tiene tatuado un código de barras en la nuca. Aún así, en su mayor parte, Hitman te ofrece la oportunidad de esconderte a la vista de todos y trabajar dentro del teatro que son sus mismos escenarios para que realmente te sientas como un fantasma que vino y mató al narcotraficante de tal forma que pareció un accidente. El gameplay sigue siendo excelente. No habrá mucha novedad en las mecánicas centrales, pero creo que no era necesario para esta continuación en particular. Los cambios más sustanciales vienen en la forma de nuevos modos de juego como el de Fantasma, que curiosamente es un apartado de multiplayer directo, donde dos jugadores compiten para eliminar objetivos en un escenario. Durante una partida del Ghost Mode, ambos jugadores pueden verse, pero no interactuar entre ellos, además de que los escenarios son instancias separadas. Si un jugador decide armar la puta gorda, esto no le afecta al otro. De momento, solo se encuentra en periodo beta, y el único mapa disponible es el de Miami. Puedo ver el potencial de diversión, sobre todo si estás jugando con un amigo, pero siento que la cosa se pone muy frenética. Lo que me gusta de Hitman es tomarme mi tiempo y jugar con las herramientas que ofrece el escenario. Pero en Ghost siento un impulso por correr por todos lados, noqueando NPCs que me estorben para así darle matarile al objetivo en turno. No está mal, pero la neta me sigue gustando más el modo en solitario. También regresa el apartado Sniper, el cual estuvo como bono de preorden del juego, del que ya tenemos un video por si gustan ver una partida completa del mismo. Aquí les dejo el link. Está divertido y me gusta que capture la vibra general de pasar desapercibido, aunque estés alejado del escenario. Además, se puede jugar de forma cooperativa en línea por si quieres invitar a un cuate a la balacera. De nueva cuenta tendremos a los objetivos especiales temporales. De hecho, ya está programado el primero, en donde podremos matar a Sean Bean, porque Hollywood no lo ha hecho lo suficiente. También regresan los objetivos de comunidad, donde puedes crear tus propios escenarios, compartirlos y por lo mismo aventarte los del resto del mundo. Está coqueto por si quieres un poco de variedad. En general disfruté mucho mi experiencia con Hitman 2. La vez pasada también experimenté todo el juego de golpe, por lo que no sentí un cambio muy radical con la presentación que trae este título ahora. Pero me imagino que para los que siguieron el desmadre poco a poco, sí se va a sentir como mucho contenido. Los escenarios están excelentemente hechos y honestamente no hubo ninguno que no me agradara, lo que supera por mucho el primer título, donde los dos capítulos finales no me gustaron tantísimo. En cuanto a desempeño, este es muy bueno, por lo menos en el PlayStation 4 básico, que es donde lo pude probar. Desafortunadamente, al igual que con el gameplay, el aspecto visual no trae cambios muy significativos. No hubiera estado mal arreglar una que otra cosilla por ahí, pero en el gran esquema de las cosas no podría decir que estoy decepcionado. Los vibrantes escenarios llenos de gente son muy llamativos y únicos como para quejarme realmente. Las actuaciones de voz están bien, pero como dije al inicio del video, la historia está de huevísima y súper olvidable. Además de que no ayuda que ahora los cinemas son varias imágenes estáticas en lugar de secuencias animadas. Por lo menos durante los niveles la cosa sí se pone buena, sobre todo cuando tus acciones manipulan las de los NPCs y ves cómo van cayendo en tu trampa. Disfruto mucho tener a mi objetivo en mis redes y cómo el agente 47 se avienta sus líneas súper clichés. Entre las papitas, Don... están para morirse. Ah. El título viene en español, aunque sea solo con subs. Lo bueno es que este apartado se modifica desde el menú de opciones, así que win. Pero bueno, Hitman 2 no será una revolución, pero sí se considera como la segunda temporada de contenido para el juego original, creo que cumple. El gameplay sigue siendo sumamente divertido y retador, sin olvidar que ofrece mucha rejugabilidad y escenarios muy locochones y hasta chuscos. La historia estará de la verga, pero la experiencia completa se siente muy bien construida debido a sus niveles y contenido. Si disfrutaste del anterior, simplemente hazlo, lo vas a gozar. Y, por otro lado, si nunca has probado este juego, ahora es cuando. Hitman ofrece una de las mejores experiencias de sigilo que hay allá afuera. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre banda. De igual forma los invitamos a darse una vuelta por nuestra tienda en Kichin, que está llena de parafernalia cargada de gordeo. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros Patreons del mes de noviembre, entre los cuales se encuentran...
Dart Saga, Juan Ríos Grajales, Diego LS, Germán Eduardo Delgado Cabrera, Raus 86, Mario Alberto Conteras, Josué Gallegos, Nico Dorantes, Giovanni Paulín y Joel Velázquez. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.